If Conor McGregor calls you and says, can I be with you in the gym and work with you, is that okay? That's okay, see. So you would invite him to come train with you a little bit? Yeah, yeah. Make him a champion? 2 rounds, knockout. You would knock him out in 2 rounds? Julio Chavez, nice guy. Video. So anybody wants this hat, where do they go to get it? All in brand. Beautiful. Can I fight like a champion with this hat? Can I knock everybody out 89-0 if I have this hat? Merece Benavides enfrentar al Canelo ya, Cocho. ¿Cómo merece Benavides, campeón interino, supermediano? Pues ese retador, yo creo que tarde o temprano se van a enfrentar. Canelo no creo que le tenga miedo, porque ningún peleador le tiene miedo a ningún rival. Por eso somos luchadores, por eso somos ríos. Yo creo que esa pelea se va a venir, acaba de firmar un contrato con Al Haymon, entonces Benavides sigue Al Haymon, entonces todo pinta para eso. What about Usyk Fury? Who wins? Usyk Fury? Champ, you like Usyk? Julio, how did you get to 89 wins with 0 losses? What's the secret? Nobody done that. You did it. How do you do it? Julio, rápido. Me vivieron allá. Tuvimos una anécdota muy cosas que no se pueden contar. He was a big puncher, very strong. Entre tantos campeones mexicanos, Julio, siendo humilde y demás, te sientes para muchos el mejor boxeador de México de la historia. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo nunca he dicho que soy el mejor peleador mexicano todos los tiempos. Lo dicen ustedes, lo dice la gente, lo dice todo el mundo. Y yo me siento contento, halagado, pero una cosa siempre lo he dicho. Yo creo que cada peleador en su momento ha sido el mejor en el mundo. En su tiempo, Carlos Zárate, imagínate, ¿cuántos nos causa Zárate? 63. ¿Invicto cuántos? 52. Yo te le invito, imagínate, o sea, pero en su tiempo fue el más grande, ¿me entiendes? Entonces, creo que así ha sido, ¿no? Todos los campeones mundiales que ha tenido México, que si lo vamos para atrás, la verdad, México es increíble los campeones mundiales que ha tenido. Sí, es verdad, pero ¿quién va a llenar una estadio azteca, como dices tú, con más de 135 mil personas? Julio, ¿quién lo va a llenar? No sé, la verdad, no sé. Los récords hicieron para romperse, pero lo que hizo Zárate, lo que hice yo, ya pues nadie nos lo quita, ¿me entiendes? Eso ya, como dice, lo bailado nadie se lo quita. ¿Exhibición por otro tipo? No. Un último con todo respeto que mereces, aprovechando los medios mexicanos internacionales. Pregunta obvia y la gente quiere saber, ¿cómo está Junior? ¿Cómo está Pelón? ¿Cómo está hasta hoy? Mi hijo está batallando con esta pastillas para bajar de peso. Ha sido difícil para mí, ¿me entiendes? Este problema del viejo Julio, que no quiere entender, no se quiere rendir. El problema mío es que no puedo traerme lo de Los Ángeles a Tijuana, ¿me entiendes? Porque me agarra la policía, me meten a, aunque sea mi hijo, me meten en la cárcel. Ya lo he traído varias veces, pero No voy a perder la fe, ¿me entiendes? No voy a perder la fe. Y cualquier rato voy por él, no se preocupen. Cualquier rato cuando me pienso voy por él. ¿Estás listo para volver al ring, tanto Omar y Julio? ¿Lo sigues apoyando si uno de los quiere volver al ring? Yo siempre voy a apoyar a mis hijos, mis hijos en las buenas y en las malas, siempre voy a estar con ellos. Desafortunadamente Julio ha tenido ese problema ya por varios años. No ha querido rendirse, ¿me entiendes? Está pagando el precio, porque no está pagando el precio, porque el boxeo se le fue,
yendo la familia, si está yendo el dinero, si le va a ir todo, como se me fue a mí en su momento. Gracias a mi recuperación, mira, todo se me ha vuelto a mano.